Mati, bueno, ¿todo bien? Lupita. Bienvenidos, bienvenidos a Somos Bonaerenses para recorrer esta maravillosa provincia que tenemos. Así es, una vez más en el mediodía del sábado, en la pantalla de Canal 9, preparados, teniendo así el gusto de meternos en sus hogares para ver lo que es ser bonaerenses hoy. Un programón. Hoy tenemos nunca un programón. Nunca se dijo eso, por Dios. Realmente tenemos un programón. Tenemos invitado. Mirá, gran tenemos invitado. Tenemos descuentos. Por Dios, ¿eh? Vamos a recorrer toda la provincia como vos sabés que lo hacemos. Porque, ¿vos qué llevas en las valijas, por ejemplo? Porque de alguna forma llevamos... A cada vez viajo más liviano, ¿viste? No quiero llevar nada, no quiero pesos, no quiero lastres. Hay que viajar. Pero algo sí o sí que tenés en la ¿qué? Valija... ¿Qué? No sé, un peine, sí. Ponele. Un peine, un cepillo sí, de dientes. ¿Vos qué tenés sí. en una valija? Por ejemplo. No sé dónde vas. Me están... Y que vamos a ir por la provincia de Buenos Aires que se va a hacerme la valija. Ah, que se vayan armando entonces porque vamos a tener... Yo hoy, por ejemplo, me voy a llevar una pelota porque una de las cosas que vamos a ver es algo de deporte con la Colo Moscoloni. Ustedes me imagino que llevan el celular también, que es algo que lleva todo el mundo. Y con el celular se habrán estado grabando para ser parte de los talentos bonaerenses. Total. Es una de las maneras que tiene la gente de participar con nosotros. Así que si quieren ya mandar algo, lo hacen a nuestras redes sociales. Exactamente. Somos bonaerenses, estamos en Instagram. También en Facebook. Y de paso, nosotros le mandamos un saludo a la gente de Dolores que estuvimos la semana sí. pasada ahí. Que además hicimos esta magia de la televisión que pediste una mandarina. Y apareció la mandarina. Un saludo enorme a todos los dolorenses. La señora de los siete dolores. Me enteré que así se llama la Virgen que le dio el nombre al lugar. Me mató que son siete dolores. Yo no sufrí ninguno, por no, suerte. Yo tampoco. Pasamos más que dolores, la pasamos muy bien. La pasamos bien, muy bien. Biblioteca de la torta. Enorme, tremendo. Biblioteca de la torta argentina. Quedamos porque muy nos cansamos. Bien. Llevando la torta argentina para todos lados. Y hoy vamos a quedar muy bien también con este programa que va a recorrer toda la provincia sí. de esta manera. A ver, vamos a andar por muchos lugares de nuestra querida provincia. Así es, vamos a empezar por San Vicente. Allí el Newcom es un deporte que hace furor entre quienes tienen más de 60 años. Y nuestra querida Colo Moscoloni nos va a estar mostrando cómo es la práctica de los memorables. Un equipo de deportistas de más de 70 años que van a estar participando de los Juegos Bonaerenses. Mirá. Y me pasa la pelota a mí, justamente. Porque otro de los lugares que vamos a recorrer hoy es Balcarce. Una bioplanta única en el país produce proteína para alimento animal a partir de la cría de insectos. Una empresa que parece, señores y señoras, del futuro, pero es puro presente en tierras balcarceñas. Por ahí así también es. Vamos a andar. Y en Balcarce, a veces dicen que hace un frío de aguantarse. Y si hace frío... Cuando hace frío es un lindo fin de semana para ver pelis, ¿viste? Que te dicen, che, está fresquito, qué lindo. Bueno, hoy te vamos a dar una excelente opción para ver pelis en tu casa. Cómo acceder de forma libre y gratuita a una nueva plataforma en la que vas a encontrar cientos de películas, series y documentales bonaerenses. Hoy te vamos a recomendar algunas especialmente para disfrutar este fin de... Sí, ahí vamos a estar recomendándote una que me gustó mucho, pero en un ratito. Almirante Brown también nos visita el actor nacido en Adrogué que como nosotros sí. se la pasa viajando por toda la provincia para mostrar por la tele justamente. Mira, ahí lo vemos. Me encanta. Cómo viaja. Mirá, ahí está Tomás Fonsi, vamos a tener al lado. Voy a demostrar que soy casi tan fachero como él. ¡Ay! Ah, un ratito. Tomás Fonsi, somos bonaerenses para hablar de su carrera y también de nuestra provincia, por supuesto que sí. Qué grande. La semana pasada estuvimos en Dolores y esta semana con el hermano de Dolores, ¿no? Como para tener un hilo grande Fonsi que ya está aquí en los estudios. ¿Cómo lo está? La gran Ivana Moscoloni, aplauso para ella. Gracias, gracias. Colo, bien. ¿Cómo va? Tanto tiempo. Bien, bien, placer tenerte acá, como es habitual repetir que sos la preferida de mi mamá. Ay, un abrazo para ella entonces. Y hoy encima que traes un deporte que tranquilamente donde mi puede vieja participar podría tu participar. Mamá, exactamente. Sí. Igual te quiero decir que estamos adentro vos y yo, ¿eh? Yo jugué. Ah, bueno, con más razón, vos estás más adentro. Se empezó que yo, a practicar, entonces. Me tocó hacer una nota igual que vos en y lo practiqué con unos muchachos, así que la pasé muy bien. Parece a la vista, sí. Pues decís, no, capaz que no, pero cuando te pones eso te iba muy a decir. Entretenido. Sí, yo practiqué un poquito ahí y a priori lo ves desde afuera y decís, es fácil. Claro. Pero no es fácil. Bueno, contémosle a la gente que estamos hablando del Newcom, que es un deporte que en realidad nació hace mucho tiempo, en el 1900. No es tan new. No es tan new, es cierto, en Estados Unidos, pero que hoy es furor en Argentina de punta a punta. Me contaban, fuimos hasta San Vicente, esto es lo que vamos a ver, pero me contaban muchos de los que practican ahí, que en realidad también van a jugar torneos al norte y al sur del país. Bueno, nos fue
fuimos a San Vicente, como les decía recién, para ver un grupo de personas que practican este Newcomb, que es un deporte muy parecido al vóley, pero no se remata ni se salta. Lo lindo también es que se juega en equipos mixtos, o sea, mujeres y varones, y los que fuimos a ver nosotros son más 70. Y a mí me encantaría que presten atención en lo que dicen ellos, porque básicamente a muchos les ha cambiado la vida y los mantiene bien, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Esa cosa de juntarse, de reunirse, de verse y de que haciendo deporte, gente hasta de 80, 82 años, se mantiene también con mucha salud. A mí me gustan siempre las palabras, ¿no? La actividad deportiva está ahí. La actividad es activar la vida, vida activa, con los muchachos que hacen Newcomb. Mirá. Pato, Lupe, presten atención. Así se sacan el Newcomb. Está jugando el equipo de San Vicente preparándose para los Juegos Bonaerenses. Ellos son los más 70, sí, aunque no lo puedan creer, más 70. Entrenan todas las semanas porque ya están en carrera para llegar a la final, obviamente, en Mar del Plata. Quédense un ratito más y hablamos con ellos. ¿Cómo nació tu historia con el Newcomb? A través de mi señora, que se contacta con otras amigas y le comentan que se estaba entrenando. En ese momento se llamaba vóley adaptado. Y bueno, me gustó y ahí empezó la historia. Quizás antes era más recreativo. Abrimos 10 años atrás, el vóley más recreativo, más... Hoy es competitivo. Hoy todo el mundo quiere ganar, más entrenamiento. No había más 50, ahora hay más 50, más 40. Viene surgiendo y es una actividad que se juega en Brasil, se juega en Uruguay. En todos los lugares hay competición. En el 2018 tuvimos la suerte de salir subcampeones bonaerenses. ¿Cuán importante es que existan los bonaerenses para ustedes, por ejemplo? Bueno, ese es la frutilla del postre. Es como el mundial. El mundial es. Representás a tu ciudad. ¿Y eso? ¿Te emociona? Sí, ¿qué te parece? ¿Para qué está este año San Vicente? Para salir campeones, no hay otra. ¿Cómo te enganchaste con el Newcomb? A mí, personalmente, me gusta, uno, por los grupos que se arman, por la gente que compone todos los equipos del Newcomb. Y después, por la pasión del movimiento, el competir, todo me apasiona. Cuando me jubilé, una amiga me dijo, mirá, ¿por qué no te anotás en Newcomb, vas y probás? Y bueno, y ahí comencé el Newcomb. Me engancha todo, el compartir con tus pares, el competir, el ganar, que uno también entra a la cancha a ganar. De eso me gusta del Newcomb. ¿Cómo vivís la experiencia de los bonaerenses? La verdad que es inexplicable la emoción que se siente. Y bueno, eso te lleva a seguir. Es un deporte que lo puede practicar cualquier persona. Yo, por ejemplo, estuve en otro equipo, en otro partido, y tenía un compañero de 82 años y jugaba y se tiraba al suelo a agarrar una pelota como si tuviese 20. Te dan ganas de seguir y de saber que se puede, que vos podés. Tenía taller de costura, no sabía lo que era una cancha, no había hecho nunca deporte y un día probé esto, que me invitaron y no paré más. Me hace bien a la mente, a todo. Dejo cualquier cosa por el Newcomb. Hay un equipo que dice, más zapatillas y menos pastillas, refiriéndose a esto que es mejor, estar en una cancha que no hacer nada y estar expuesto a alguna afección propia de la edad. Ir a los bonaerenses es lo más. Ahí vivís bien el deporte, lo que es el Newcomb, lo que es el fervor de la gente, los gritos, los aplausos. Eso es Newcomb. La gente grande necesita estar acompañada. Si no voy a Newcomb es como que tengo mi esposo, tengo mis hijos, pero encontrarme con ellos es como que ¡ay, estoy viva! Bueno, hermoso. Quiero ser parte de los memorables. Todos, o sea, ¿de qué manera ser parte? Puedo sumarme a ese equipo? Y en realidad, también, obviamente, que lo que la ilusión que ellos renuevan año a año es participar. De hecho, ahora están participando de los Juegos Bonaerenses. Fueron finalistas, como veíamos recién, en el 2018. Juegos Bonaerenses que otra vez tienen récord de inscripción. 470.000 bonaerenses están participando en estas primeras etapas, que es la etapa local, luego viene la regional y luego, obviamente, las finales. Que siempre tienen una importancia. Recién decían, para nosotros los bonaerenses son como el mundo.
mundial. Pero ahora me parece que lamentablemente por el contexto en el que estamos en la actualidad del país se hacen todavía más importantes los juegos porque otros torneos, ¿no?, más conocidos, sí, están en discusión y el bonaerense sigue siendo esa esperanza. Totalmente, ¿no? Y creciendo además. Ellos estaban pensando en llegar a la final, como decían, y ganarla por primera vez en Mar del Plata, también con la ilusión de ir a los Juegos Evita, que en realidad están siendo, los Evita son los nacionales, están siendo desfinanciados de manera... difícil, como tantas otras cosas en el país, lamentablemente. Sí, y pero la provincia teniendo que estar ahí sostener, con los juegos, ¿no? Pero sobre todo ellos, por ejemplo, que son de la tercera edad, en los Juegos Evita este año se recortaron más de 30 disciplinas. Epa. El año pasado llegaron 35.000 argentinos a las finales, este año van a llegar 8.000. Y de hecho se cortaron o no van a participar las categorías de personas discapacitadas y de adultos mayores. O sea que ellos si ganan, los bonaerenses también se lo pierden. Otra cosa de los Evita que me parece que es importante destacar, porque da mucho dolor, es que las personas que vayan a ganar y estén participando en las finales que van a ser en noviembre no van a tener de parte de Nación, como siempre ha sido, de la ayuda del transporte, la ayuda del alojamiento y la ayuda de la comida. O sea que poder puede llegar ahí, pero se tienen que bancar eso. Se lo van a tener que hacer cargo cada uno y cada una de los participantes que sean de esas finales. O sea, cuando es difícil encima, cuando encima al ver la nota uno ve ahí como en una frase uno resumió lo importante que es justamente para esos grupos, ¿no? La actividad deportiva. Cuando dijo menos zapatillas y más pastillas. Quiero una remera que diga, como dice al revés. En la red, menos zapatillas y más... Menos zapatillas y más... No, más zapatillas y menos pastillas. Ahí está. Pero digo, como es verdad que hay toda una cuestión con la actividad física fundamental, que resuelve un montón de cosas. Fundamental a toda edad, sobre todo a esa edad. Bien. Así que nada, habrá que seguir participando en Newcom y seguiremos de la mano de la Colo, sí, de la Colo Moscoloni, viendo Deporte Nuevo. Gracias, Colo. Placer. Me voy así acercando un poquito a la cámara porque con esa cámara te dejo a vos en la compañía de Lupe. Adelante vos. Adelante vos, porque es un momento importantísimo. Es el momento del ahorro. Si vos sos cliente del Banco Provincia y además tenés cuenta de NI, que el otro día, ¿sabés lo que me dijeron? Fui a un comercio adherido, por eso hay que prestar atención ahora que te voy a dar los tips necesarios para ahorrar. Me dijeron, fui a un comercio adherido y me dijo, pero pará, no me pagues con tarjeta, no tenés cuenta de NI, mirá que ahorrás un montón. Y claro que sí, que ahorrás un montón. Mirá, te voy a contar algunos de los descuentos que tenemos para el mes de junio. Especial de 13 a 17 años, 100% ahorro de recargas de celular y sube. Por ejemplo, tenés todos los días 100% ahorro. Todos los sábados tenés 35% de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías. Impresionante. Y después, de lunes a viernes, tenés 20% de ahorro en comercios participantes y un 30% de ahorro en comercios participantes. Esto es especial mayor más de 60. Todos estos beneficios es si sos cliente del Banco Provincia y tenés la cuenta de NI para poder ahorrar realmente. Porque en tiempos difíciles, la verdad que es importante realmente ahorrar un poco. Todos los días tenés en ferias y mercados bonaerenses 40% de ahorro y también todos los días 40% en ahorro en comercios adheridos de universidades. Y tenés todos los días 40% de ahorro en compra y recarga de garrafas. Ya estoy preparando mi cuenta de NI entonces para aprovechar todos los descuentos. Nos vamos ahora a Ensenada, una localidad por la que tengo mucho cariño, así en la región cerca de La Plata. Tanto en Ensenada como en Berisso hay mucho orgullo alrededor del astillero Río Santiago. Bueno, en ese lugar se hizo entrega de dos nuevas embarcaciones y también se inauguró todo lo que hacía falta para una compuerta de un dique. Todo esto para la instrucción de cadetes de la Armada. Vamos a ver cómo allí no hubo ahorro, cómo allí se ha invertido y cómo se está laburando para seguir de cerca la instrucción de estos cadetes. Mirá. La LICA, Lancha de Instrucción de Cadetes de la Armada, es un proyecto para darle formación profesional a los cadetes. Se desarrolló principalmente para eso y para dar prestaciones de ayuda humanitaria y desastres naturales también. Es un convenio entre la Armada y el Astillero de Santiago. El proyecto se desarrolló íntegramente acá en la fábrica. Últimamente se viene hablando mucho del tema de soberanía y esto realmente representa mucho lo que es la soberanía nacional, porque aporta a lo que es la industria nacional y trabajamos para la defensa, que es la razón por la cual Perón fundó este astillero.
muy lindo participar en la etapa donde nos toca pasar de los planos a la parte física y poder ver materializado el proyecto, lo que tenemos acá tras nuestro. Saber que puedo participar y aportar un granito de arena en lo que es la producción nacional para algo tan importante como es la defensa de la Argentina y poder saber que me formé acá y que estoy dando una mano es genial. Hoy es un día muy especial porque entregar proyectos, producir para mi país, nos llena de orgullo, ¿no? Obviamente. Bien, allí estaban las embarcaciones, ¿eh?, que sirven para la instrucción. Antes se hacían en simuladores y ahora pueden tener una experiencia más real. 835 toneladas de acero naval se usaron para la compuerta del dique, parte del proyecto. Más de 60 profesionales estuvieron laburando en todo esto que hace crecer allí a la institución. Así que el abrazo para todos. Yo tengo como un cariño por la gente de la zona ahí, así que aguante el astillero Río Santiago. También tenemos cariño por Lupe, y estamos terminando nuestro primer bloque. Yo Lupe, también tengo cariño por vos, papá. Cuánto raro, cariño, ¿no? Ojalá que traspase la pantalla. Me querés un poco, sí, te tengo cariño. Suena muy raro, ¿no? Es raro. Dame un poco más, si podés dame un poco más. En un ratito te con quiero contar a vos. Con mucho cariño vas a recibir a nuestro invitado también. Claro, tenemos a Tomás Fonsi, señores y señoras, en un ratito en este espacio para seguir viajando a través de la provincia. Así que en Mesa de Sábado estamos con ustedes en este momento que te estás preparando la comida, estás viendo qué comer, o te estás preparando unos mates para patearla un poco más. Sí. Bueno, en un ratito volvemos con más. Somos Buenos Aires. Y te olvidaste que la vida es... Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mercados bonaerenses, directo del productor al consumidor. Encontrá las ferias de mercados bonaerenses en 117 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Además de los 5 nuevos mercados fijos en Lomas de Zamora, Ensenada, Marcos Paz, Morón y Burlingame. Y accede a una amplia variedad de alimentos y productos de calidad a precios hasta 25% más bajos que en las cadenas tradicionales. Sumado al 40% de ahorro pagando con cuenta NI. Seguinos en @mercadosbonaerenses y encontrá tu feria más cercana. Mercados Bonaerenses, directo del productor al consumidor. Directo de Canal 9 a ustedes, un nuevo bloque. Este 21 de junio en Chascomús está la feria A Pura Miel. Agendate para ir el sábado primero y domingo segundo a General Lavalle a la sexta fiesta de la torta negra. El domingo 2 en Deró tenés el festival de otoño. También anotate para ir el sábado 1 a Luján. Allí está la Expo Luján 2024. Y el domingo 2, en Lobos, el aniversario número 222 de la ciudad. Triple dos, los tres patitos. El domingo 2 en La Plata, la media maratón. Y te bajás la aplicación de Recreo porque encontrás toda la información de la provincia. Tenemos una reprovincia. Disfrutala con Recreo. Y re fácil, además, entras ahí a la aplicación, no te tarda nada en bajar y tenés todos los beneficios. Sí, bueno, yo dije que íbamos a demostrar que yo era casi tan fachero como nuestro invitado, pero no. Vamos a dejarlo para otro momento, ya tenemos a nuestro invitado acá. Una persona que viaja tanto, podríamos decir, como nosotros. Sí, voy a pedir un fuerte aplauso, creo que alguno se va a sumar alrededor hoy porque ha generado como un revuelo por acá. Mandaron varios mensajes para él, está en Somos Bonaerenses el señor Tomás Fonsi. Bienvenido. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Bien? Un montón, no mintamos a la gente que está en la casa, no pasó nada. No, bueno, pero hay cosas que te pasan, digo, ¿sabes? Tenés como así lugares comunes cuando te presentan, es joven actor, la cuestión de ser fachero, de ser buena onda, hay un montón de cosas que te siguen. ¿Conductor? Ahora sí, soy todo lo que haga falta, ¿qué hay que hacer? Estás en eso, y en este caso, más allá de todo eso, a nosotros lo que más nos gusta es que sos bonaerense, ¿sí? Digo, y nos gusta empezar por ahí, porque encima hay un círculo, naciste en
en la provincia, en Almirante Brown, ¿no? Sí. En Adrogué. Y ahora estás recorriendo la provincia, que a eso vamos a ir un rato. Pero contame de chiquito, contame lugares que decís, esto, acá tengo algo bonaerense, me acuerdo de tal lugar, de tal plaza, de este lugar de barrio. La infancia, la primera infancia en Adrogué es inolvidable. El nivel de independencia que manejábamos, esos empedrados, los árboles, algo de la... del estar, viste, el que se escuchan los pajaritos, sí, y el silencio, y el barrio, y curtir el barrio. Sí, estar suelto, ¿no? En el barrio. Sí, me acuerdo, no sé, somos tres hermanos, íbamos los tres, yo estaría, qué sé yo, tercer, cuarto grado, mi hermano un año menos, mi hermana uno más. íbamos los tres en bicicleta, teníamos, claro, unas buenas 15, 20 cuadras en bici, nos íbamos, sí, los tres. No estamos viendo algunas imágenes. El no acto de fe de mis padres, sí, de la yo no podría. Hoy, claro, en día me costaría un poco. Pero sí, recuerdo con mucho cariño las plazas. Tenía unas plazas, bueno, mira, justo. ¿Y la cuestión artística empezó a desarrollarse ahí? ¿Tenés algún recuerdo atado al lugar ese de, no sé, hacer... algo, viste, la típica, actos escolares o de pronto quizás en la plaza jugar de más a algo que veías en la venta? Mira, yo no, claro, mi vocación se me fue revelando por otros caminos. Sí. Digo, a diferencia de por ahí de Dolores, mi hermana, que desde que tiene uso de razón, que dice que quiere ser actriz. De hecho, creo que sus primeras clases de teatro las tomó ahí en Adrogué, cerca de la estación. Y me sumé a alguna, medio de oyente, pero Adrogué más a nivel artístico, a mí se me une más con la música. Claro. Tengo muchos amigos músicos de allá, mis primeras bandas fueron de allá. ¿Hay un lugar al que volvés? Aunque no digo quizás físicamente, pero mentalmente, decís, cuando pienso... O un olor. Claro, como que voy a ese banquito, en esa plaza, esa esquina... La placita Sopardo es la plaza para mí más linda y más pintoresca y de donde íbamos mucho con amigos. ¿Y tenés un banco ahí, por ejemplo? Y tengo un banco con mi nombre, sí, claro, que puso la municipalidad en memoria de a ver cuando vuelve. Está muy bien. Pero bueno, sí. Y ya, digo, vos dijiste se fue revelando la cuestión artística con el tiempo, pero empezaste pibe. O sea, tus debuts, recién estaba viendo, sí, hay algo que me llamó mucho la atención, serías como una especie de suertudo de debuts. Sí. Digo, en sí, la tele debutaste, sí, con Gris Morena, sí, en teatro con Halcón, sí, corregime si no. No, correcto, correcto. Y en cine también con un peliculón, con Cecilia Roto, o sea, siempre debutás con gente grosa. Fue un arranque a toda velocidad. Cada cosa, ¿no? Sí, pero yo no sé qué pasó ahí, en realidad creo que era la inconsciencia, no sé, me agarró mucho vértigo mucho tiempo después, o poco, claro, tiempo, tipo 3-4 años después, dije, uy, qué, mirá lo que hice, las, claro, que me mandé, cuando de verdad ya empecé a laburar de esto y a dedicarme y a estudiar, claro, esas fueron cosas así de la inconsciencia. Y desde la conciencia ahora sentís que, claro, sentís que lo disfrutaste o pensás que ahora, no sé, ya, le sacarías más el jugo tenerlo al Halcón al lado, ponele. No, a ver, lo disfruté con todo, sí, con todo. Me encantaría volver a hacerlo desde este lugar de un poco más, claro, de experiencia, pero no, recuerdo haberme embarcado en esos proyectos con pura... Sed de saber y de aprender y de no perderme nada. Eso sin duda. Igualmente, viste que estuviste con Grosos y haces conducción, haces música. ¿Te quedaría algo por hacer? Te decís, bueno, no, la verdad que me gustaría... Atentos ahí, porque hay algún otro color que... No, bueno, no sé. Creo, espero que sí. espero que sí, que haya muchas cosas por hacer. Me encanta ir descubriendo. Hay algo de la profesión que es lo que me fascinó también desde el inicio total, que es esta la posibilidad de variar todo el tiempo de jugar de personajes, de compañeros, de teatro al cine, del cine a la tele. Esa variedad que tiene. Y ahora, bueno, esto, poder qué sé yo, conducir, poder viajar, entrevistar. Voy sumando a la mochila, a la multifunción. Pensaba lo de la peli, me quedó, digo, es medio generacional también, ¿no? Pero fue medio adelantada también la temática. Vos eras como un pibe que se ganaba, sí, un concurso medio, ¿no? Así, sí, medio virtual, medio... Para pasar una noche con, sí, una actriz erótica. Sí. Y viajaba del interior. Y era un poco eso, una road movie del viaje de este pibe inexperto.
a hacer su debut sexual con esta estrella siempre, total. Siempre la palabra debut, ¿no? Muy, muy joven. Y ahora con el tema de la conducción, que ahí es donde nos une, ¿no? Porque andás por la provincia. ¿Tuviste algún encuentro, encontraste algo en la provincia que te llamó la atención, que quizás no lo veías en la previa? Todo. Todo. Lo inabarcable que es, el tamaño, las dimensiones. Me pasa mucho de que la gente me dice, amigos, conocidos en la calle, che, qué bueno que estás recorriendo todo el país. Sí. Estamos viendo algunas imágenes justamente de este código. Eso es Miramar. Bien, le metés cuerpo, la onda es no solo recorrer, sino también, bueno, vamos a hacer. Pensás en algún momento, como decir, mirá qué cerca que está y lo hermoso que es, Todo el tiempo. Y la calidad humana, el programa tiene un poco, los tres ejes del programa es obviamente toda la maravilla de geográfica y de paisajes increíbles que tenemos, que a eso me refería, que che, estás viajando por el país, no. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires tiene todas las geografías, es impresionante. Y después, bueno, eso, el eje de mostrar los paisajes y las bondades, después las actividades puntuales de cada lugar, y después las personas que hacen y que llevan acá adelante la provincia. El programa empieza medio poético, ¿no? Porque te tira unas frases. Y el otro día, viendo uno de esos, me topé escuchándote diciendo la forma de escuchar, que no es la literal, como escuchar a través del corazón, del silencio, escuchar desde el instinto. ¿Qué te dice la provincia? Digo, ¿qué estás escuchando en este recorrido o en esta...? Mirá, Salamone. Salamone. Es impresionante. A mí me fascina mucho la historia, me gusta mucho la geografía, pero insisto con que para mí el desafío más grande... es la interacción con las personas y descubrir como que se puedan abrir y contar de verdad qué les representa la identidad de cada lugar o la actividad que llevan adelante. Porque muchas veces hay, no sé, la producción de la frambuesa en Benito Juárez. Es el motor de un montón de otras cosas que van detrás. Ahí está el festival anual o provincial. Sí, que es lo último que se ve, digamos, el festejo. Claro, pero arrastra un montón de cosas. Hay mucho orgullo y mucho amor puesto en ese trabajo. En general lo veo. Estamos hablando de Código Viaje, digamos, no sé si dijimos el nombre del programa, que recorre así viajando a la provincia y veíamos algunas imágenes con la guitarra. La guitarra viajera. Aprovechás, digo, y vos tenés un grupo, ¿no? El nombre es medio ya un Abrir el Paraguas, que el grupo se llama Amateur, es como diciendo, no me pidas nada profesional. Y el único amateur soy yo, porque claro, el resto está. Fonsi, el mochilero de la provincia de Buenos Aires. Yo te veo como que me imagino con la guitarra, la mochila. Y ahí iba, un poco también la música te sirve de puerta, ¿no? Encontrar músicos, nutrirte también con eso. Y hemos tenido varias peñas así folclóricas y sumar esa rítmica, qué sé yo, uno se cree más rockero y de repente hacemos lo nuestro, que es hermoso y que es rítmicamente es hiper complejo. Bueno, con los bailes, que eso implica. Pero vuelvo a lo del amateur, a mí me gusta mantener esa actitud también. Claro. Soy un amateur profesional. Sí. En un punto. También con la actuación, también digo, no quiero perder esa mirada de amateur, no quiero nunca sentir que ya sé algo. Claro. No, cuando dejas de aprender es cuando sos viejo. Cuando crees que sabes. Claro. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo. Y tirás para atrás. Claro. Ahí empezás a ir para atrás. Bueno, pero claramente hay cosas donde tenés más un recorrido. Estás haciendo teatro ahora, una obra que la está rompiendo también con un muy buen elenco. Sí, Michelle Noer, Malena Sánchez, Sabrina Garcelena y yo. Estamos haciendo pequeños grandes momentos en el multiteatro Comafi, los lunes y los martes, a las 20:30, dirección de Dalia El Necabé, y estamos con también para mí un desafío, no te digo nuevo, pero sí, es una obra entrañable, es una obra que toca fibras íntimas, que intenta interpelar a quien venga. ¿Se siente incómodo? Un poco, que igual es la... No, bueno, que lo cómodo nunca se siente. Tampoco una comedia. Siempre subir al escenario es saltar un poco al vacío ahí a ver qué pasa. Pero en este caso nos requiere ser más sensibles, más... más amorosos. Y a veces es difícil. Uno se pone una máscara y actúa desde ahí. En este caso no tenemos la opción. Claro. ¿Qué te pasa cuando te ves? Recién veía, ¿no? Acá estamos viendo partes del programa ahora, pero recién también se veían las imágenes de cuando empezaste, en verano. ¿Sabrina estaba también en verano o no? No, apareció Sabrina Carvalho. ¿En verano?
Pero Garcelena también estaba, sí. Sí, no, sí. Sí, empezó sí. Ahí. Empezó, bueno, no sé si fue lo primero que hizo, pero estuvo, pero digo, pasó, pasó. Ven, no, no, pero digo, hay un montón de que ahí eran pibes, sí. Y ahora son, ¿no?, señores actores. Gente grande. ¿Qué? Y te volvés a encontrar, digo, ¿ves esa evolución? Son como, no sé, ahí era un sub-20 y ahora son la selección. Digo, hay como un decrecimiento fuerte de toda esa camada. Yo veo otra persona, la verdad. Para serte sincero, sí, no me no reconozco. Te no, la verdad que no. Porque físicamente pasaron, claro, 25 años, pero a nivel de experiencia, a nivel de pensamiento, bueno, son... Sí, otra de las cosas que vemos en el programa es la cocina, que igual acá nosotros tenemos a nuestro cocinero, al señor Juan Braselli, sí, que estuviste hace poco en la Feria del Libro. Hace poco, es verdad, fue un link, compartimos ahí, estuviste presentando su libro, te sí, vimos acá también, bien Juan, le mandamos un saludo enorme. Bueno, porque ahí el nexo conector es que un poco, cada final de temporada de Código Viaje hago un plato, cocino un plato. ¿Cocinás vos? Y lo cocino yo, sí. Ay, bueno, no. Cociná para la tele, viste, la tele. Cocino posta. ¿Te gusta cocinar? Sí, me encanta, me encanta. Estuvimos en un salar ahí en Villarino, que es a la altura de Bahía Blanca, hay un salar, sí, como si dijera de Uyuni, con flamencos rosados, una locura, y ahí cociné un pescado a la sal. Era Viene a lo Braselli, que va y agarra del lugar y hiciste eso. Y la segunda temporada terminamos también. Hicimos como una recolección de sabores de toda la provincia y los unimos en un plato. Naranjas amargas de azul, un lenguado del Río de la Plata, del Paraná. La comida une, además. Todas, exacto, producciones, o sea, locales. El viaje más la comida con la gente del lugar. Une, la gastronomía es un punto de unión. Un encuentro terrible. De todo, de la cultura, de la producción local y nada, socialmente es muy aglutinante. Bien, estamos en un momento difícil a nivel actualidad. Nosotros somos medio ombliguistas, ¿no? Como que el país está difícil, el mundo está difícil. Sí, ¿no? Sí. Parte de la historia, pero pareciera que lamentablemente en esto somos como vanguardia, ¿no? Como que vamos, vamos primero con sí, lo difícil. Sí, la cultura está difícil. Y a eso iba, ¿no? Como que hay en los actores, en algunos referentes culturales, pareciera como cierto ensañamiento, como cierta necesidad de defender cosas que en los últimos años se habían logrado y ahora se vuelve a tratar de cercenar. Vos tenés medio un protagonismo en eso. ¿Cómo estás viviendo? Y me con mucha pena, la verdad. Digo, si hay algo que tiene como aporte el arte y la cultura, es hacernos la vida mejor, es tener una mejor calidad de vida. No es algo superficial, ni superfluo, ni reemplazable, ni comparable con otras cuestiones. Y que se corte el chorro adrede de esa posibilidad de mejorarnos, aunque sea un poquito. ¿Viste? Cuando decís adrede, yo coincido, pero quiero saber por qué pensás. O sea, a propósito, pero ¿cuál es el objetivo bajo para vos? Porque la batalla cultural, como bien está de manifiesto, es una batalla cultural, claro, porque el individuo que está culturalmente incentivado, está incentivado a nivel emocional, a nivel intelectual. Hay un incentivo ahí que irremediablemente trae preguntas, claro, o ganas de cambiar, entonces, y cómo, inquietudes, y a veces esas inquietudes a uno lo llevan a preguntas incómodas por ahí, y querer resolverlas, y esas preguntas incómodas no solamente son incómodas para uno, sino también para un esquema, para un, claro. Sí, y el contexto también de la, por ejemplo, una entrada en el teatro. Porque también la gente por ahí se ve con menos plata. ¿Cómo lo ves vos desde el teatro como artista en una cuestión económica, si se quiere, la realidad en el cotidiano? En el teatro es donde más directamente se ve, sí, porque no es que es un programa de tele o una peli, que también la gente tiene que sacar tickets, sí, pero después por ahí está en la plataforma y después, sí, tiene vistas, qué sé yo, de acá, esto, comprar el ticket y entrar. Lo que pasa por ahí puntualmente ahora, como medio particular, es que como el Inca está paralizado, la producción de televisión o de series para plataformas es muy escasa, lo que quedó es el teatro. Es el teatro. Claro. Es la gran resistencia. Y hay mucho. Está bueno pensarlo así. Desde la producción, desde el actor, sí, la industria, digamos, y desde el espectador. Me parece que como espectador, si querés apoyar, es una muy buena manera de ir al teatro a apoyar. Totalmente. Ahí. A ver, y encima vivir una experiencia que hoy por hoy vuelve a ser casi tan linda como cuando empezó, porque habiendo tanta oferta, plataforma, todo, volver a ver al actor al lado, sí, es como escuchar algo. Los silencios que se generan. Claro. No, hay que bancar ahí.
desde siempre fue así. Sí, digo, el teatro empezó en la Grecia, con un tipo parado en una tarima. Cuando te dicen comprar el productor local al más cercano, tipo, hacer política, sí. Me parece que en este momento andá también. Tipo, andá a bancar al actor, que te enterás que te hacía una obra, andá y bancarlo viéndolo. Y en este caso, Pequeños Grandes Momentos, la obra que tenemos entre manos, es especial para ir y sentirla. Ponerse en movimiento. Claro. ¿Viste? Vamos, Lupe, vamos. Obvio. ¿Sí? Acá es donde blanqueamos que hicimos algo mal. Deberíamos haber ido a verla antes de entrevistarlo, pero ahora vamos a ir después. No pasa nada, Nos vas a invitar. Vamos obvio, a ir a verte, están recontra invitados. Y te vamos a ver. Repetime entonces, sala. ¿Dónde? Pues, el multiteatro Comafi. Estamos lunes y martes. Perfecto. También días atípicos. Está buenísimo porque tenés para estacionar, no hay cola para después para comer. Facilísimo. Es bárbaro el lunes y martes. Y Código Viaje recorre la provincia por la pantalla de Telefe. Estamos a punto de empezar a grabar la. ¿Te falta algún lugar de la provincia? La temporada de invierno. Sí. ¿Que quieras ir? Sí. ¿Pero que tengas así en mente? Sin duda. Nosotros dentro de poco vamos a Tapalqué, ¿fuiste? Vamos. ¿Tapalqué? Estuvimos en Tapalqué, claro que vamos. Sí. Ahí está. A mí me fascina lo que es la Bahía de San Borombón. Estuvimos ahí en la Punta Sur, que es en San Clemente del Tuyú. Pero me falta un poco la parte norte, o entrar por el medio. Alguna expedición por ahí quiero hacer. ¿Vas a invitar a tu hermana a dirigir películas también? ¿Te vas a poner de ese lugar en algún momento? ¿No? Yo estoy esperando, estoy haciendo casting todavía. Todavía. Para las películas. Para que tu hermana te sube. Bueno, avísame y yo voy con vos. La admiración. Acompáñame, viste que pasa mucho que queda. Que el que acompaña queda, claro, vamos. Aplauso Tomás. Para Tomás, señores, con su agradabilísima visita. Nos vamos a una pequeña pausa, ¿le parece? Sí, obvio, vos hacete el mate o por ahí lo compartimos el almuerzo, ¿no? Tal cual, pero bueno, de un talento invitado a talentos que nos llegan por redes sociales. Estamos viendo talentos de la provincia de Buenos Aires. Talentos bonaerenses, vos podés mandar el tuyo, fíjate cómo tres personas en este caso coinciden en la expresión de cantar. Con eso nos vamos a la pausa y luego más. Ya volvemos. Hola, somos el dúo Cruzats Fernández y nuestro talento es la música. ¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más? Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. Es muy lindo, ya lo creo, rumbiar pa'l campo un domingo y que le ensillen algún pingo pa' que salga de paseo. Me parece que ya lo veo, saborear un buen cordero, disfrutar del día entero y a la vuelta de pasada se junta una bolsada de choclo para el puchero. Sí, 1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, para jugar, para crecer, reír y para compartir. En Buenos Aires seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Con estas 1000 nuevas aulas tenemos 392 escuelas que ampliaron su capacidad y calidad. Seguimos inaugurando nuevos edificios educativos y avanzando con más ampliaciones y refacciones. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bien, nuevo bloque de Somos Bonaerenses. Recordá, aquí en la pantalla de Canal 9 te podés comunicar con nosotros, todas las redes sociales. Felicitamos a los chicos que recién vimos ahí cantando nuestro talento. Y el que tiene talento para los números es el señor Damián Fresolone, que como siempre nos trae la data de la semana. ¿Cómo estás, Damián? Muchísimas gracias por el elogio, Pato. Pero por Dios, lo tuyo es tremendo. Siempre estás buscando ahí el liazón con los números. Sos el numerólogo del programa. No será lo artístico, lo cultural, pero por lo menos se dan los números. La matemática. Bien, vamos todavía. Hoy te traigo Hoy número. Me gusta el número, me suena un bondi, el 162. Es verdad, pasa por Plaza Italia, me parece. No es en este caso un bondi, es algo muy importante, 162, bien. Ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Sabes lo que son, Pato? ¿Qué son? Vinculado a la salud. Bepa. Es la cantidad de
centros de atención primaria de la salud que fueron inaugurados en la provincia de Buenos Aires para fortalecer el primer nivel. 162 nuevos centros de atención primaria de la salud, CAPS. Exactamente. Esto es para fortalecer el primer nivel de atención de la salud en la provincia. Esta semana no se inauguró uno ni dos, sino se inauguraron tres. En tres municipios distintos, en los municipios de Saladillo, de Tordillo y de General Lavalle, tres CAPS nuevos. Vos sabés que los CAPS, Pato, no son salitas, digo, son centros importantes, construcciones importantes de 400, 500 metros cuadrados que tienen muchas especialidades. Me gusta lo que decís porque es como se le dice, ¿no? Como se le decía en lo cotidiano, ¿no? La salita, exacto, es el lugar de primero, de ir ahí. En lo primero, antes quizás siempre había una cercana, pero ahora cada vez hay más y más especializados. Exactamente, ¿no? Pero eso quería destacar. Igual son construcciones muy importantes, amplias, con muchas especialidades y que cumplen cuatro objetivos. Ahora los vamos a estar viendo. Están posicionados geográficamente en lugares muy especiales, estratégicos de la provincia, en distintos barrios. Mirá. Estos son los cuatro objetivos. Primero, la proximidad, como decíamos, ¿no? La proximidad. Esto es muy importante porque es la primera atención más rápida que tiene el vecino, que muchas veces quizás no tiene el hospital tan a mano. Bueno, sí tiene sí o sí un centro de atención primaria de la salud. Después te da la posibilidad de tener un seguimiento personalizado. Obviamente. También el seguimiento personalizado a través de una historia clínica también totalmente virtual. El tercero es la prevención. La prevención y el cuidado. Sí, se concientiza mucho y se potencializa mucho la prevención y el cuidado de cada uno de los vecinos, las distintas herramientas que hay para la prevención y para el cuidado. Y hay un cuarto punto. Y otra de las punto, cosas que tiene que ver con lo estratégico, decías vos, que es la desconcentración, que no esté todo en el mismo lugar, ¿no? Exactamente. Lo que hacen los CAPS, obviamente, es desconcentrar la cantidad de gente que va a los hospitales de todo el sistema municipal y provincial de salud. Por lo tanto, cumple, también hay un nuevo objetivo. Más números. Más números, Pato. Mirá. ¿Viste cuando hablamos de la inversión y del sector público y del sector privado? Mirá, 17.233 millones de pesos en distintas obras en los centros de atención primaria de la salud. Esto involucra, obviamente, nuevos CAPS, ampliaciones, remodelaciones. Son más de 198 obras que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de su Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos con esta inversión. 17 mil millones. Y más de 1.000 nuevos consultorios, también un número que implica en este 162 con el que empezábamos, Dami. Ahí está. Pero ¿de dónde vienen estos 1.000 consultorios? Justamente estábamos hablando antes de que no son salitas, sino que son edificios grandes. Tienen, obviamente, atención clínica general, tienen pediatría, tienen odontología, tienen obstetricia, vacunatorio, farmacia, enfermería, digo, cada uno de estos centros primarios de la salud tienen todos estos consultorios, lo que te da cuando uno multiplica, obviamente, la cantidad de consultorios por la cantidad de CAPS inaugurados, son más de 1.000 consultorios nuevos en la provincia de Buenos Aires. Tremendo, ¿eh? Allí veíamos estos nuevos centros de atención primaria de la salud, son 162. Yo recién veía las imágenes ahí de fondo mientras vos hablabas. También me dan ganas de saber, ¿no? Las localidades distribuidas, como decías, estratégicamente en varios lugares que me toca conocer. Me ha tocado, veía ahí en Santa Clara, en Tapalqué, en algunos lugares en los que están y se siguen inaugurando. Obviamente, bueno, y estos tres de esta semana, ya te repito, Tordillo, Saladillo y General Lavalle. Hay muchos también en la primera sección, en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. La realidad es que cumplen cuatro funciones básicas. El saludo enorme entonces para todas las localidades que tienen ya su CAP. ¿Te quedaste en Buena Avenida Dolores? Esperé el boleto, llegó el ticket. No. Bueno, lo que no te vas a quedar con ganas ahora es de ver una buena peli, ¿sabes? Te vamos a invitar porque hay una nueva plataforma y Lupe nos va a recomendar cómo hacer para disfrutarla. Mirá. Exactamente, porque somos muchos y muchas las que esperamos el momento del fin de semana o en la semana de ponernos, no sé, de tirarnos en el sillón o en la cama y ponernos algo para ver, una serie, un documental, una película. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene Abafilma, con contenido audiovisual de la provincia, con acceso libre y totalmente gratuito a diferencia de otras plataformas. Con esta plataforma se fortalece al sector y a las audiencias a través de la creación de nuevas pantallas, poniendo en valor los contenidos y las narrativas que se construyen en todo el territorio bonaerense.
En Bafilma podés encontrar, como vemos, más de 450 títulos de directores y directoras bonaerenses y un catálogo de locaciones de más de 4.000 imágenes relevadas de los 135 municipios. También, otra cosa importante es que está el archivo audiovisual bonaerense, un espacio web que permite bucear en el material audiovisual histórico de la provincia de Buenos Aires. Bafilma.gba.gov.ar es ahí justamente donde te podés meter. Yo estuve en estos últimos días metiéndome en la plataforma y a mí me gustó justamente una película, pero cuando me meto con un tema me pasa algo que me tengo que seguir investigando. Estuve pensando cómo conectar todas las cosas que vi y se me dio a pensar que el punto de eje puede ser el agua. Te voy a recomendar algunos títulos, cuatro que reflejan al océano, al delta o al recurso natural, para que veas vos desde tu casa. Esta Gente de Río es una serie de cuatro capítulos dirigida por Néstor Ruggeri y Pablo Degliantoni. Esto refleja la historia de un ex deportista olímpico argentino, que es Javier Correa, quien se embarca en la aventura de navegar en el Río Negro en kayak. Y su recorrido se encontrará por vivir y compartir justamente las necesidades de cuidar justamente el río. Otra de estas es también, que está buenísima, es un mediometraje ficcional atlántico, se llama, dirigido por Tobías Cébola. Esto sucede en el medio del océano, un estudiante de cine junto a la tripulación del velero deciden directamente amotinarse en contra del capitán a causa de sus malos tratos. Comienza así un viaje realmente con historias interconectadas por las corrientes oceánicas. Bien, me anoté todo, Lupe, ¿eh? Así estaremos viendo entonces todo alrededor del agua para poder ver así en Bafilma, te metes y así estamos. Seguimos ahora recorriendo la provincia. Me voy a ir a Balcarce. Allí en Balcarce se da un ejemplo de lo que mucho hablamos aquí en Somos Bonaerenses, cuando se articula la acción del Estado con alguna empresa privada. En este caso, la empresa se llama ProSense y se inauguró en Balcarce una biofábrica. ¿Sabes qué hacen ahí? Fabrican insectos. ¿Vos decís qué loco? ¿Fabrican insectos? Sí, no es ciencia ficción, como dice el biograf. Fabrican insectos para poder usarlos en la alimentación. Producen proteínas que se utiliza para la alimentación de animales, y también para fertilizantes. Bueno, Balcarce es pionera en todo esto y lo vamos a disfrutar en esta nota. Mirá. Llegamos a Balcarce para conocer ProSense, la primera fábrica de insectos para crear proteínas a partir de residuos. Acompáñanos. Hace 5 años con mi socio Fran arrancamos este sueño que hoy se transformó en realidad. Inauguramos hace poco nuestra primera biorefinería a base de insectos en Argentina y en particular en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. Es una nueva industria que se está generando en el país y todo desembocó en esta gran noticia que tuvimos hace poco, que fue poder inaugurar nuestra primera bioplanta, la primera bioplanta de Argentina y una de las primeras en Latinoamérica. Tenemos tres grandes problemas generados por nosotros humanos. Uno es la generación de desperdicios alimenticios. ¿Cómo podemos aprovechar eso? Por otro lado, tenemos mucha demanda en proteína animal. Y tercero, estamos agotando los suelos y matando a la biodiversidad. De ahí la idea de copiar a la naturaleza. Así que vamos a utilizar insectos. Tenemos un criadero de moscas, se llama mosca soldado negra. La mosca va a poner un huevo, el huevo lo vamos a cosechar, lo vamos a hacer eclosionar y de ahí vamos a alimentar a esta micro larva con la mezcla de desperdicios. Y estas larvas las vamos a sacrificar para recuperar de su cuerpo la grasa y la proteína que estuvieron acumulando durante el proceso de 12 días de crecimiento. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener un aceite, entonces, que tiene, ven, la consistencia y el nivel de calidad del aceite de coco. Está muy bueno para la digestión de los animales, por ejemplo. Y por otro lado, vamos a tener una harina
proteica con un 58% de proteína animal. Eso viene la larva, pero la larva biodegrada los desperdicios y hace como un compost, en realidad a la escala industrial, y de ahí vamos a sacar el abono, la enmienda orgánica, ahí que proviene de su proceso de biodegradación. Hoy empleamos 25 familias, generamos empleo directo a estas familias que te digo, y también generamos mucho empleo indirecto. Tenemos a todos nuestros proveedores, a personas que dibujan, que diseñan. Hay mucha tarea por delante, desde la investigación, desde lo que es el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Producción, de ver todas las ayudas que podamos brindarnos, incluso a nosotros como empresa y junto con la provincia, para potenciar esta nueva industria y ponerla al tope de lo que sería la industria de insectos en la región. Bien, saludo a la gente de Valcarce, que ahí el belga me hablaba el francés y no estaba... Qué loco, ¿no? Fabricar insectos, pero bueno, como decía bien allí en la nota, imitando la naturaleza y a la vez cuidándola a la naturaleza. Muy variado el programa del día de hoy y así quedamos todos acá, ¿no? Con distintos incentivos. Qué grande. Bueno, tenemos a los columnistas de hoy, la gente que estuvo del otro lado. Sí. Nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene para seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires. Obviamente. Con vos del otro lado. Aprovecho para saludar al equipo técnico aquí del canal, a toda la gente de IP, que también se repite el programa en IP los domingos, mañana también. Así que el saludo para todos nuestros compañeros, al equipo de producción habitual del programa. Uh-huh. Y yo en especial hoy quiero saludar a mi hija Male, que la extraño un montón. Mandémosle saludos a nuestros hijos. La extraño mucho. Está en Bariloche, espero que esté viendo. Ya que está, a Bianca la felicito, que está pasando un excelente momento. Excelente. Bueno, Solón, gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias, Colo. Un placer también. A ustedes nos encontramos la semana que viene para seguir recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Porque, ¿saben, no? Porque somos bonaerenses.